Soy el Javier Huerta y le doy la más cordial bienvenida aquí a Una Opinión y Libertad. Tuvimos a José Zárate Castro. José Adolfo Zárate Castro, él es de Partido Nueva Alianza y contiende para representar en el Congreso el Distrito 21 del Estado de Guanajuato, Cortázar Salvatierra. Él es miembro del Partido Nueva Alianza. Él fue miembro también del Partido Socialista de los Trabajadores y viene de una familia política, de una larga trayectoria de familia política. Su mamá fue candidata a presidenta municipal, contendió contra doña Cecilia González, su mamá era Cecilia Castro Novoa. Su bisabuelo, Daniel Castro, también fue presidente municipal de Cortázar, Guanajuato, fue diputado suplente de Israel González Arreguín y fue secretario de ayuntamiento con Odilon Gasca en Villagrán, encabezando el primer gobierno de izquierda en ese municipio. Hace 6 años que dejó el magisterio. Hoy tiene un taller de multiservicios, aprendió muchos oficios con su padre y participó en la fundación del Partido Nueva Alianza. Esta es a continuación la entrevista en exclusiva que sostuvimos con él. José Adolfo Zárate Castro, miembro de Nueva Alianza y contendiendo para representar el Distrito 21 en el Congreso Local, gracias por permitirnos charlar con usted. Pues gracias a ustedes porque nos dan la oportunidad de llegar a nuestros conciudadanos que son el objetivo principal de esta jornada electoral. Ellos, con su voto, hacen que la gente sea gobierno. Y me gustaría comenzar esta conversación con la pregunta, ¿quién es, desde su punto de vista, cree que han generado que México hoy sea una nación de violencia y de desesperanza? En los distintos ámbitos de gobierno se han dado prácticas de corrupción, se han dado prácticas de enriquecimiento ilícito que han propiciado que la sociedad empobrezca, y al empobrecer la sociedad en algunos de sus sectores no le queda otra opción que dedicarse a la delincuencia. Los grandes empresarios también han asumido un papel protagónico en esta situación de crisis económica que prevalece en el país. Indudablemente el concierto internacional también tiene mucho que ver, ¿verdad? Pero ¿los grandes empresarios a quién se refiere usted? Grandes empresarios que llegan a nuestro estado, a nuestro país, como los dueños de Mazda. ¿Usted se refiere a las transnacionales? De armadoras transnacionales, sobre todo. No sabemos hasta qué punto, por ejemplo, Akros ya tenga gente que invierte ahí su capital desde el extranjero. Sin embargo, está comprobado que cuando uno da apertura de mercados, hay más riqueza en un país. Pues sí, es una riqueza que no llega a los obreros, porque los obreros han venido perdiendo un poder adquisitivo en sus salarios, igual que las clases mucho más marginales que no tienen acceso a trabajar en una empresa. Y vemos claramente cómo los salarios que se les está pagando, sobre todo en las nuevas empresas que se están estableciendo, sí, pues no, ni siquiera llegan a lo que gana un obrero de la construcción a nivel de ayudante. Pero está de acuerdo que no tenemos un escenario, nunca hemos tenido un escenario de libertad de mercado en México. Bueno, pues ese escenario se ha visto que no se da precisamente porque tenemos un gobierno aliado con la corrupción, un gobierno aliado con la gran burguesía, un gobierno que se dedica más a estar atento a lo que sucede en el vecino país del norte para estar quedando bien y que no permite que suceda eso para que se mejore la vida en nuestra sociedad mexicana. Oiga, ¿usted cree, quién piensa que pagó el costo de complicidad constante entre el gobierno y la maestra Elbester Gordillo? Nosotros en lo particular como maestros siempre hemos vivido bajo un salario regularmente aceptable. No puedo yo decir de que nuestro salario está muy por debajo de otros salarios. Sí. A lo mejor andamos cerca del salario de un médico que inicia en una institución de seguridad como el ISSSTE o el Seguro Social. Sí, ya a nivel de que se especializan, cobran más. El salario ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Ya se me desvía. Sí, pues hubo una asociación entre la maestra Elbester Gordillo, la representante, la líder de los del sindicato de maestros, el sindicato más grande de América Latina, y el gobierno.
donde en vez de estar luchando por los favores de los trabajadores, fue un sistema de complicidades que no benefició a los frutos que necesitaba, que no benefició al progreso que necesitaba la educación, sino más bien a estar dando o compensando dádivas a un gremio que generaba votos siempre al partido en el poder. A la lideresa, Elba Ester Gordillo, la hizo crecer el sistema político. El PRI durante muchos años. Y con Vicente Fox creció más y hasta fundó un partido. Con Vicente Fox particularmente vino a cambiar de color y que también la inflaron de sobremanera, propiciando que ella en un momento dado pues atendiera de alguna manera beneficiando a sus secretarios generales de los estados, a su camarilla particular, de entre ellos muchos maestros, pero principalmente a su familia. Empezó a ser un gobierno para su familia y eso pues está demostrado en algunos. Oiga, ¿y cómo explica que tenemos un sistema educativo que cuesta mucho pero que rinde poco, sobre todo cuando se compara con otros países de la OCDE? Yo siento que el bajo nivel educativo que se ha venido gestando durante muchos años se ha dado así por conveniencia de los gobernantes en turno. Un pueblo que está educado, un pueblo que tiene competencias al irse apropiando de los nuevos conocimientos, es un pueblo que discute, es un pueblo que reclama, es un pueblo que se moviliza socialmente, y a los gobiernos no les conviene que nuestro pueblo se movilice socialmente. ¿Y por qué cree que la reforma educativa no ha sido implementada eficientemente, no ha sido ejecutada como debe ser para transformar el sistema educativo en México? Hay muchos intereses. Por un lado, el interés de los líderes sindicales en algunos estados, junto con sus camarillas y sus familias. Por otro lado, el apapacho del gobierno que dice que es necesaria esa reforma educativa, pero que detrás o por debajo del agua no le conviene que surta efecto por lo mismo que te acabo de mencionar. ¿Qué piensa del actual secretario de Educación que tiene el país? El actual secretario de Educación, no tengo muchos antecedentes de él, he estado un poco desvinculado ya de eso a raíz de que me jubilé hace 6 años. Ajá. Y quisiera no emitir una opinión porque no tengo esa respuesta. En resumen, ¿dónde estamos parados según su percepción y qué está en juego en esta elección? Estamos parados en una sociedad, ante una sociedad desesperada, en comunidades que vienen padeciendo durante muchos años el rezago en infraestructura, que vienen padeciendo la falta de poder adquisitivo de sus salarios, un campesinado empobrecido en forma extrema, principalmente por quienes son los que proporcionan los insumos, y también en una forma importante por el mismo gobierno, con lo caro del suministro eléctrico, con lo caro de los combustibles, con lo carísimo de las refacciones, con todo lo que ha venido deteriorando la capacidad productiva de millones de ejidatarios en México, de miles de ejidatarios en Guanajuato, y que no les ha quedado otra opción ante pérdidas constantes de sus cosechas o ante la falta de ganancias, ir rentando la tierra y en el peor de los casos teniendo que venderla para crear un nuevo latifundio. O sea, usted me está diciendo que el sistema no es justo. No hay justicia para el campesino. Al campesino lo han venido marginando, y el campesino es el que mantiene con vida a la sociedad, porque es el que genera las materias primas para que nosotros podamos desarrollarnos en otros ámbitos de la vida productiva de nuestro país, de nuestras comunidades. Bueno, y hemos platicado también que su partido Nueva Alianza en un momento hizo alianza con Vicente Fox, incluso durante el panismo creció mucho, ayudó a ganar la elección de Felipe Calderón, y después rompen y la maestra y el partido van y hacen una alianza con el PRI. Hoy, ¿usted qué opina que en Celaya Fernando Briviesca, hijo de Marta Sahagún, amiga entrañable de Elba Ester Gordillo, esté en una candidatura para ser presidente municipal en Celaya, Guanajuato, encabezando una coalición del partido Nueva Alianza, el PRI y el partido Verde Ecologista? Dígame, ¿eso cree usted que es meritocrático? Después de haberle dado una diputación plurinominal al hijo de Marta Sahagún. Yo creo que quienes dirigimos el partido
también nos equivocamos. Yo creo que hay ocasiones en que se toman decisiones que nos contrarrestan un crecimiento ético, un crecimiento... O sea, ¿usted no está de acuerdo con que hayan tomado esa decisión? No, no puedo decir que no estoy de acuerdo. Hay condiciones en cada municipio muy distintas que a veces permiten el equilibrio de las fuerzas y permiten tener mayores posibilidades para poder vencer a los que por siempre nos han gobernado. Pero la pregunta es muy sencilla. ¿Usted cree que hay meritocracia en México o no? Los premios y los estímulos que se les dan a ciertas gentes provienen de quienes tienen a veces el poder. ¿Usted sabe que en el Congreso hay ciertas familias que están apoderadas de ahí? Claro que sí. En el Congreso, en las presidencias municipales, como el caso de... Hay unas cuantas familias que se sirven del poder. ¿De familias? No, ¿este no es el caso? Es el caso. Es el caso porque se está demostrando que quienes están ya de alguna manera estigmatizados fuera de la política, siguen manejándose a través de sus retoños, a través de su gente que la han ido a hacer crecer en ese ámbito. Sí, usted se define como un hombre de izquierda. Yo soy de izquierda y pienso que Nueva Alianza está haciendo un papel importante para velar por las clases más desprotegidas, obreros, jornaleros, campesinos, gente sin empleo, que hay miles y millones en el país, gente que ha venido sufriendo por hambre y que pues, no le queda otra cosa más que delinquir. Ok, con eso vamos a una pausa comercial y regresamos con el candidato de Nueva Alianza a representar el Distrito 21 en el Congreso local. Regresamos con José Adolfo Zárate Castro aquí en Opinión y Libertad. Antes de ir a corte, usted me estaba diciendo que se define como un hombre de izquierda. ¿Cómo define la izquierda? Desafortunadamente en México la izquierda ha tenido muchos tropiezos y en ocasiones ha desvirtuado su papel y pues lo vemos en muchos líderes que provenientes del PRI, incluso del PAN, ahora están en la izquierda y manejan muy particularmente sus intereses, lo que hace que se atomice demasiado la izquierda. ¿Pero usted cómo entiende la izquierda? La izquierda como una opción para poder lograr un cambio sustantivo en el gobierno que nos ha demostrado su incapacidad para atender a millones de mexicanos que están sumidos en la pobreza, a millones de ciudadanos que aparentemente están en una clase media. O sea, justicia social. Justicia social. ¿Y entonces qué, cómo define o cómo entiende que es de derecha? A las personas de derecha, que son muy pocos en México, su voracidad no ha tenido límites. Y eso ha propiciado que los obreros en un momento dado, incluso tenemos por ahí testimonios, no hayan hasta este momento cobrado parte de sus utilidades que les corresponden. Les han venido escamoteando beneficios, les han venido orillando a que en el Seguro Social tengan menos servicios cada vez y con mayores dificultades, atención a enfermedades importantes, a cirugías. Uh-huh. Y el gobierno ha apapachado a la gran burguesía, a los dueños del dinero. Y eso pues mantiene ya muy baja la posibilidad de que haya una estabilidad social con una buena seguridad médica. ¿Usted dice que ser de derecha es ser un oligarca? ¿Entonces? Bueno, definitivamente la oligarquía en México nos ha demostrado que es capaz de corromper hasta el gobierno más pintado. ¿Quiénes son los líderes de la izquierda hoy en México? Pues hemos visto transitar a muchos de ellos. Algunos ya han llegado a su límite obteniendo puestos en el poder. Puedo hablar del gobernador de Morelos, sí. Graco, se llama Graco, ¿verdad? Por ahí. Puedo hablar de Andrés Manuel López Obrador, que al no poder posicionarse totalmente del PRD, se fundó un propio partido. Un propio partido
y que pues en su mesianismo, ¿sí?, ha venido a menos. Yo siento que esta elección va a ser un parteaguas para él y le va a demostrar que no es por ahí por donde se puede lograr tener el triunfo en el gobierno de México. Él es el principal protagonista de la división que se está dando en estos momentos en la izquierda. ¿Y quién es entonces el líder moral? El líder moral de la izquierda, pues aparentemente puede seguir siendo Lázaro Cárdenas. Pero Cuauhtémoc Cárdenas. Digo, Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo de Tata Lázaro. Pero pues creo que la edad lo está venciendo. Creo que ya no tiene ese espíritu que traía hace 10, 12 años. Sí. Y pues ahora, como líderes morales, no se ve a alguien que pueda unificar esa izquierda que está atomizada en México. ¿Y usted cómo están atacando en su campaña, en la estrategia de convencer a personajes, sobre todo personas mayores de 50, 60 años, que están casadas con esta idea del voto institucional, que siempre le van a dar el partido, su voto al mismo partido de toda la vida? O sea, que no ha dado los frutos, que no ha dado progreso al país, pero de alguna manera en su psique ya no ven otra alternativa más que esa pequeña costumbre de recurrir cada 3 y cada 6 años a votar por el mismo partido tricolor. La población de la tercera edad está creciendo en Cortázar, en Guanajuato y en México. Cada vez son más y cada vez alcanzan menos esos apoyos para esas personas. Y nosotros les estamos planteando la necesidad de que, por más que les digan que deben de votar por ese beneficio que le están haciendo, sí, ellos tienen la última palabra. Si en otros ámbitos ellos consideran ya que el gobierno no ha servido para atender sus necesidades, ajá, y las de las familias, ellos tienen en sus manos el poder del voto para cambiarlo, y además la experiencia de los años para motivar a los adolescentes o jóvenes que ya están en edad de votar y a las familias que los rodean para que ese cambio pueda ser una realidad en México. ¿Pero no cree que da lo mismo votar por cualquier partido si todos están muy bien entendidos, si no hay ninguna oposición? Ese paradigma... ¿Hicieron un pacto? ¿Todos están de acuerdo en las reformas? ¿En la dirección que tiene el presidente, el Ejecutivo Federal, el Congreso? En teoría están en las reformas, pero en la práctica no se han podido llevar a cabo. Siguen por allí esperando tiempos mejores. La gente sí tiene esa idea de que somos iguales. Les hemos venido convenciendo de que no nos pueden etiquetar, de que somos iguales. Pues si en las cúpulas están muy bien entendidos sobre el rumbo que tiene que tener el país, pues da lo mismo votar por cualquiera, ¿no? Pues en nuestro caminar diario, casa por casa, a la gente la hemos logrado convencer de que es posible cambiar ese paradigma, porque ya no es fácil seguir votando nomás por un color o por la tradición o por lo que le dan, sino que lo reciben, pero a fin de cuentas su voto va a ser con su intelecto. ¿No cree que murió la democracia? Está en riesgo. La democracia no debe de morir. Nosotros somos parte de esa democracia y si la impulsamos con honestidad, con los principios de nuestro partido, con el esfuerzo de que no somos caciques o no somos líderes permanentes en el gobierno, queremos llegar en esta ocasión para que demostremos que es posible cambiar con gente nueva, que no está ya mediatizada o que no está ya alineada a los intereses nacionales de quienes dirigen los partidos políticos principales. ¿En qué momento de la historia política del país hubo democracia? Siento que la democracia se ha gestado y ha ido creciendo. ¿Cuándo se gestó? Pues a lo mejor yo todavía no nacía cuando empezó a gestarse la democracia. No puedo decírtelo con seguridad, pero en cada año que ha pasado... ¿Usted cree que antes de nacer había democracia? No había democracia. El partido único en el poder hacía y deshacía lo que quería con su carro completo, comprando conciencias, matando conciencias, desterrando a gente del país. ¿Por eso hubo en algún momento de la historia tuvimos democracia? De la historia reciente hay democracia, que no es la democracia que merecemos, es porque no hemos sido capaces de cambiar ese rumbo. ¿Y por qué la democracia ha sido disfuncional? La democracia no funciona
porque hay intereses muy poderosos, hasta internacionales, que no permiten que se den esos procesos democráticos. Entonces estamos colonizados. Definitivamente tenemos la presencia del vecino que está hacia el norte, uh-huh, y que no nos deja ser un México libre, un México de justicia, un México que pueda convertirse en un contrincante real. ¿Por qué no podemos ser un México libre? Porque no le conviene a los intereses de quienes nos están observando permanentemente desde Estados Unidos y de otros países europeos. ¿Y cómo definiría esos intereses? ¿Cuáles son? Seguir explotando a los mexicanos, trayendo sus maquiladoras para que con los salarios baratos sigamos haciéndolos enriquecerse. ¿Pero no cree que esos salarios son bajos por la cantidad de impuestos que cobra el gobierno mexicano? ¿Por los impuestos en los aranceles? Somos uno de los países que más impuestos cobra. Si sangran a las empresas, ¿cómo pretenden que les alcen los salarios a un empleado cuando un empleado te cuesta muchísimo? Los mexicanos estamos tomando conciencia. Y más con los sindicatos. De que somos un país donde los impuestos son exorbitantes a comparación de los salarios que están pagando. Y eso genera pobreza. Sí. Porque de todo estamos pagando impuestos, menos de los alimentos y medicinas que ya les querían aplicar su carga impositiva. Y eso está claramente visible en cualquier ámbito de la vida productiva del ¿Usted país. ¿Cree que el gobierno tiene legitimidad para estar recaudando impuestos para quitar el fruto del esfuerzo de varias personas productivas? Hoy, con una crisis de credibilidad, con opacidad, con poca rendición de cuentas, de transparencia en el manejo de los recursos públicos, con una crisis de legitimidad en sus instituciones. Ellos han ensuciado sus propias organizaciones. Y tal parece que se regodean con eso. Sí. Tal parece que así están a gusto, uh-huh, al estarse bañando en ese excremento que han generado a través de los años con sus organizaciones políticas. ¿Tiene usted un balance del trabajo que realizó Alejandrina Lanusa, quien está culminando su gestión en el distrito que usted busca representar? Bueno, ella ahorita tomó su licencia, tiene a su suplente ya ahí en el Congreso. Hubo ayudas marginales, sí, tanto en Salvatierra como en Cortázar, nada significativas. Hubo muchas cosas que podían haberse hecho, pero vuelvo a lo mismo. Quienes llegan a la política se olvidan de que acá abajo hay miseria. ¿Usted va a hacer algo diferente a lo que hizo ella? Definitivamente. ¿A lo que están haciendo? Ese es mi deseo, de lograr ser diferente. ¿Y cuáles van a ser sus prioridades en su legislación? Vamos a priorizar la educación, porque con la cultura la gente empieza a despertar, se apropia de los de las nuevas tecnologías, de su uso, ajá, de la potencialidad que eso tiene. Y ahorita en las comunidades, los chavitos ya traen su tablet, sí, ya utilizan medios de alta tecnología, ajá, y pues a veces nos ponen la muestra de que son más duchos en el manejo de ellas. Aparte de la educación, tenemos que promover lo que tú nos comentabas respecto a la gente de la tercera edad. Promover que realmente los beneficios lleguen a quienes deben de llegar, no a los que ya por años tienen el compromiso de seguir votando por los partidos que nos han sumido en este atolladero. El bipartidismo. El bipartidismo. ¿Cree que se va a acabar en esta elección? ¿Pueden, esta elección le va a dar fin al bipartidismo? Pueden darse posiciones significativas que van a perder tanto el PRI como el PAN. Porque el cansancio de la gente ya no es nada más de estarse lamentando. Okay. Ya es de acciones y las estamos viendo cómo han venido incrementando o han venido demostrando capacidades que no habíamos visto en otros tiempos para expresarse y para ser críticos del sistema político en el que vivimos. Ok, se nos está acabando el tiempo. ¿Con qué le gustaría cerrar esta conversación? Yo cierro esta conversación pidiéndole a nuestros ciudadanos, a nuestros campesinos, a nuestros obreros, que hay la posibilidad de que ese cambio que ya están gestando a través de esta desesperación tiene un destino a través del voto hacia Nueva Alianza. Si logramos arrancarle el compromiso
a 1,000 cortazarenses de que nos junte 10 votos con sus compadres, con sus hijos, con sus vecinos, estamos seguros que gobernará nuestro candidato a presidente municipal, y estamos seguros que yo tendré oportunidades de ir al Congreso para ayudar a nuestro pueblo, a nuestra gente, que ya está cansada de falsas promesas por años ya. Ok, José Adolfo Zárate Castro, con eso cerramos. Le agradezco que nos haya conseguido esta entrevista. Pues a mí me da mucho gusto que nos hayas abierto esta puerta y agradezco tu apoyo para que me dejaras expresar mis ideas. Yo creo que eso es importante, y si alguien no valora el esfuerzo de los medios que están haciendo para darnos oportunidad a todos en equidad, es porque no les conviene la equidad y están buscando seguir beneficiando nada más a sus familias. Muchas gracias por eso, y gracias a usted, gracias por su preferencia, por su sintonía. Eso fue todo por nuestra parte. Mi nombre es Sergio Javier Huerta Sánchez. Le agradezco su suscripción al canal y todos sus pulgares arriba. Hasta pronto.